Buenas tardes y bienvenidos a Cosplay Factory. Mi nombre es Jacques Leblanc. Hoy estoy aquí para enseñarles cómo hacer el visor de Cíclope. De esta manera, cuando hayamos terminado, podemos hacer algo como esto. Antes de empezar, quiero darle un saludo a Omar Barrera, Claudia Peña y Colton Y ahora sí, sin más dilación, pasemos con la lista de materiales y empecemos. Para este tutorial necesitaremos. Bolígrafo, regla y cúter. Goma Eva. Esterilla. Acetato. Cinta de carrocero. Cola de contacto y un pincel. Multiherramienta rotativa y cabezal de amolado. Pistola de capadora. Taco de lija y lija. Tenazas, alicates y alambre. Pasta para madera. Pintura en spray. Y por supuesto las plantillas. ¡Empecemos! Lo primero que vamos a hacer será cortar las plantillas. Dejaré un enlace para descargar las plantillas en la descripción del vídeo. En este caso tengo ya la mayoría de las piezas precortadas. Aún así necesitamos un rectángulo de goma eva de 5 mm, de 40 cm de largo por 10 cm de ancho para cortar en él la estructura del visor. También necesitamos dos círculos de goma eva de 2 mm de 7 cm de diámetro para ser la parte exterior de la orejera y dos círculos de esterilla de 6 mm del mismo diámetro para ser la parte interior de la orejera. También necesitaremos dos tiras de goma eva de 5 milímetros de 22,5 cm de largo y 2,5 cm de ancho para hacer el lateral de la orejera. Por último necesitaremos 6 tiras de goma eva de 5 mm de 32 cm de largo y 2 cm de ancho y otras 6 tiras de 4 cm de largo y 3 cm de ancho para hacer la estructura interna y un trozo de acetato de 3 milímetros de 16 cm de largo y 3 cm de ancho para hacer el visor. Ahora que tenemos listas todas estas piezas vamos a cortar la plantilla de la estructura. Una vez que la tengamos cortada la copiaremos en el trozo de goma Eva. Para ello sujetaremos la plantilla con la ayuda de la cinta de carrosero. Ten en cuenta que esta plantilla es solo de la mitad de la estructura, por lo que tendremos que copiar las dos caras de la misma, como se ve en el vídeo. Una vez que lo tengamos marcado lo cortaremos. Cuando vayamos a cortar el hueco donde va el visor, lo cortaremos como un rectángulo, dejando las dos curvas laterales sin cortar. Ahora que tenemos lista la pieza, tenemos que redondear esas curvas. Para ello, voy a utilizar la multiherramienta rotativa con el cabezal de amolado a una velocidad de 3 sobre 6. Yo prefiero hacer esta parte así, pues el acabado queda más limpio que si lo cortamos con un cúter. No obstante, si no dispones de esta herramienta, lo puedes cortar con un cúter. Aprovechamos que estamos redondeando la pieza para hacer lo propio con la curva de la nariz. Ahora que lo tenemos listo, vamos a darle consistencia a la estructura. Para ello vamos a utilizar los dos grupos de seis piezas que vimos antes. Cogemos dos piezas largas y dos cortas y las colocamos como se ve en el vídeo y marcamos su posición. No te preocupes si las piezas exceden la forma de la estructura, ya que luego la igualaremos bien para que quede simétrica. Ahora vamos a encolarlas. Para ello usaremos la cola de contacto. Pondremos cola de contacto en la superficie marcada de la estructura y en una de las caras de las cuatro piezas que acabamos de usar. Una vez que esté todo encolado, dejamos que la cola haga su efecto y lo unimos con cuidado. Colocamos primero las piezas pequeñas para que nos sirvan como guía, y luego colocamos las dos grandes. Ahora que lo tenemos listo, vamos con el segundo nivel. En este nivel tenemos que añadir un trozo de alambre de 3 milímetros un poco más corto que las tiras largas. Lo medimos poniéndolo sobre la pieza y cortamos con las tenazas. Este alambre irá colocado en la parte superior de la estructura, la que coincide con la frente. Ahora tenemos que coger otro grupo de cuatro piezas y encolarlo en la estructura, pero esta vez con el alambre en medio. Primero ponemos cola de contacto en la estructura, luego en las dos piezas largas. Seguimos con las dos piezas cortas y por último en el alambre. Dejamos que la cola haga su efecto y luego lo unimos todo. Comenzamos colocando el alambre en su posición, luego ponemos encima de este una de las piezas largas. Continuamos poniendo las dos cortas y por último la otra pieza larga. Asegúrate de que queda todo bien unido. Ahora vamos a pegar el último nivel. Como en los casos anteriores, pondremos cola de contacto en la estructura, luego en las dos piezas largas y, y finalmente en las dos piezas cortas. Dejamos actuar la cola y lo unimos todo. Ahora que tenemos completa esta pieza, tenemos que terminar de darle forma. Para ello, vamos a utilizar nuevamente la multiherramienta rotativa. Perfilaremos toda la pieza con calma y mucho cuidado. No te olvides de ponerte una mascarilla para protegerte del polvo. Una vez que estemos conformes con la pieza, podemos pasar con las orejeras. Estas son las piezas que conforman las orejeras. Como podemos ver, los dos círculos de goma Eva tienen unas pequeñas hendiduras. Para hacerlas, o bien cortamos la plantilla y la ponemos sobre el círculo o trasladamos las medidas como voy a hacer yo. Una vez que lo tengamos marcado, lo cortaremos. Ahora tenemos que unir cada círculo de goma Eva con un círculo de esterilla. Para ello usamos la cola de contacto. Pondremos cola de contacto primero en los dos círculos de esterilla y luego en los dos de goma Eva. Dejaremos secar la cola. Y luego lo uniremos. Ten cuidado al pegarla, pues la pieza puede deformarse ligeramente y no quedar simétrica. Ahora que tenemos listas estas piezas, vamos a unirlas con las tiras. Cogemos las tiras y marcamos una línea por el lado largo a medio centímetro. Ahora, bajo esa línea, marcamos el grosor del conjunto de círculos. Y realizamos otra línea. Esta será el carril por donde tendremos que encolar. Una vez que esté todo marcado, pondremos cola de contacto en ambos carriles y en sus extremos. También pondremos cola a lo largo del contorno de los círculos. Ahora dejaremos que la cola haga su efecto. Y luego comenzaremos a unirlo. Cogemos una de las tiras de goma Eva y la enrollamos alrededor del círculo como se ve en el vídeo. Una vez lista, hacemos lo mismo con la otra tira. Pon especial cuidado para no salirte del carril marcado. Ahora que tenemos listas las orejeras, vamos a redondear la parte superior para que quede mejor. Para ello usaremos nuevamente la multiherramienta rotativa con el cabezal de amolado. Lo único que tenemos que hacer es biselar el canto superior de la pieza. Una vez que estemos conformes con las piezas, podemos pasar con el montaje final. Para ello cogemos la estructura y las dos orejeras y ponemos cada pieza en su sitio. Marcamos su posición. Para ello ponemos las piezas en plano y tendremos en cuenta que los huecos de las orejeras tienen que ir en ángulo y simétricos. Una vez marcada, pondremos cola de contacto en ambas piezas. Dejaremos que la cola seque y las uniremos. Para unirlas, lo mejor es dejar las piezas en plano y poco a poco llevarlas a su sitio, como se ve en el vídeo. Una vez unido, presionamos bien toda la pieza para asegurarnos de que pegue bien y podemos pasar a darle la forma final. A la hora de curvar la pieza me di cuenta que la zona de la nariz se deformaba demasiado, por lo que para reforzarla vamos a ponerle un trozo de alambre. Encolamos este trozo justo por encima de la nariz, ponemos cola de contacto en ambas piezas, dejamos que la cola haga su efecto y luego lo unimos. Ahora que lo tenemos listo vamos a curvar la pieza. Para ello no solo nos ayudaremos del alambre que está en su interior, sino de la pistola decapadora. Doblamos la pieza hasta que las orejeras se junten y aplicamos calor por toda la zona, manteniendo la pieza sujeta. Ahora sujetamos la pieza hasta que se enfríe y nos aseguramos de que mantiene su forma. Al doblar la pieza vemos como la parte de la nariz se ha cerrado, así que tenemos que volver a darle forma con la multiherramienta rotativa. Una vez que estemos conformes con la pieza, vamos a redondear y alisar todas las uniones. Para ello, en este caso, voy a utilizar la lijadora de banda, pero esta acción se puede realizar con la multerramienta rotativa. La idea principal es disimular la unión entre la estructura y las orejeras, además de redondear ligeramente todo el contorno de la pieza. En cuanto terminemos, vamos a empastar bien toda la pieza. Para ello, vamos a utilizar la pasta para madera y la aplicaremos con la ayuda de nuestro dedo. Tendremos que aplicarla por todas las líneas de unión y posibles grietas y desperfectos que queden en la pieza. Daremos una capa gruesa de pasta y nos aseguraremos de que cubra todo bien. En cuanto esté todo cubierto, lo dejaremos secar 24 horas. Cuando haya secado, lo lijamos con una lija de grano fino, 240. Para la zona de la nariz, podemos enrollar la lija en el cúter o un bolígrafo para ayudarnos a lijar. Una vez hayamos lijado correctamente toda la pieza, la tendremos lista para la pintura. Para pintar la pieza, en este caso no vamos a dar la imprimación, sino que aplicaremos directamente pintura amarilla en spray sobre la misma. Para facilitar la pintura, podemos poner la pieza sobre un recipiente para que quede levantada de la mesa. Cuando tengamos la pieza pintada, la dejaremos secar durante 24 horas. Y ahora que ya está seca, vamos a colocar el visor. Este último paso es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es colocar el visor en su posición, como se ve en el vídeo, y marcarla. Esta marca la realizaremos por la parte interior del visor. Una vez marcado, lo encolamos por la parte exterior. También pondremos cola de contacto en la pieza de la estructura. Dejaremos que la cola haga su efecto y una vez esté seca, lo unimos todo con mucho cuidado. Y ahora que ya tenemos todas las piezas en su sitio, podemos dar por terminado el visor de cíclope. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplays. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si te interesa lo que hago, puedes apoyar el canal a través de PayPal o Patreon. Si tienes alguna duda, deja un comentario. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial.